Hoy estamos visitando este centro de prevención de la drogadicción, donde todas las familias que tengan drama con su hijo pueden venir acá a hacer la consulta y se lo deriva. Pero lo que estamos hablando, que es un tema que en el próximo gobierno hay que abordarlo muy fuerte con el doctor Mansur, estamos hablando. El Estado lo está abordando esta problemática, sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos que es difícil, pero lo estamos abordando. Hoy el gobernador viene a visitar un dispositivo novedoso que se llama SEDECOR, es un dispositivo que hemos estructurado con Sedronar de la Nación. Es un centro de atención, de primera escucha, donde el chico o la chica que está consumiendo sustancias se acerca a la secretaría a consultar. Nosotros hacemos un primer abordaje, hacemos un diagnóstico de ese caso, hacemos un diagnóstico de esa familia y en función de eso podemos comenzar, de acuerdo a las características de cada caso, un tratamiento de rehabilitación. Esta es una problemática que es muy grave, que ha empeorado en los últimos años y que tiene un gran trabajo por detrás que hace al área de la prevención. Aquellos pacientes que han empezado con problemas de adicción, y bueno, para eso están los sistemas de salud, a través del Hospital de Día, el Hospital Avellaneda, a través de los sistemas, de los distintos sistemas terapéuticos que ha generado a través de la Sedronar, la Secretaría de Prevención y Tratamiento de las Adicciones. Y luego los hospitales con internaciones abreviadas, los hospitales para desintoxicación, los hospitales psiquiátricos, las moritas, los centros privados e inclusive también los centros en otras provincias para el tratamiento de pacientes que lo requieren. El flagelo de lo que representan las adicciones, y bueno, y este es el lugar donde se vienen, se hacen las consultas, se evalúa la gravedad de la adicción y de qué adicción se trata. Se evalúa también no solo al paciente, al enfermo, sino también a todo el entorno familiar y en función de esto, bueno, se procede a lo que es el tratamiento.